vernos, agradecer, reconocer y recorrer. Quizás recorrer juntos sea lo más importante. Primero agradecer, bueno, por supuesto agradezco la amable hospitalidad de la representación diplomática de la Federación Rusa en México, con quienes hemos tenido grandes experiencias en otros sectores, la ciencia, la industria, la educación. Sí. Por supuesto agradezco a los flamantes representantes de la Federación Rusa. Agradezco también al maestro Jans por haber aportado tanto al espacio mexicano, ya sea la ciencia, la tecnología, es el espacio, el gran recurso que tenemos que aprovechar. Y la única manera, como una gran economía que es México, es con alianzas internacionales, donde predomina la amistad, la confianza y sobre todo el trabajo. Eso es agradecer. Reconozco la gran tradición de las colaboraciones entre Rusia y México en diferentes aspectos: la ciencia, la tecnología, la cultura, el deporte, muy importante. Tenemos trayectorias paralelas en muchas cosas. Dos revoluciones existieron al mismo tiempo: multietnicidad, multirracialidad, y eso es un crisol que potencia a la raza humana. Reconocemos también que México y los países de América Latina tienen actualmente un gran grado de desarrollo. El gobierno federal actual y los estados de la República están impulsando no solo las técnicas aeroespaciales, sino ya impulsionando a actividades espaciales, como es una gran economía en México. El espacio para nuestros países en desarrollo, tal como lo fue y lo sigue siendo para los países desarrollados, es un gran recurso. El espacio nos permite explorar, nos permite observar el universo, nos permite observar la Tierra desde el espacio, nos permite hacer vuelos tripulados, vuelos robóticos, etc. Eso está muy bien, pero lo más importante es el factor inspiracional que el espacio tiene sobre las juventudes, sobre los niños, los jóvenes y la población en general, orientándonos no solo a emprender actividades científicas, tecnológicas, sino también reforzar los valores: el valor del conocimiento, el valor de la ciencia, el valor de la verdad, el valor de la razón, el valor del método. Y la inspiración que nos dieron nuestros colegas astronautas es absolutamente invaluable para mí. Y el último verbo, porque lo prometí ser breve, porque hay muchas cosas que podríamos hablar de relaciones previas con las instituciones espaciales de Rusia. Tenemos el gusto de haber visitado uno de ellos, el Instituto de Estudios Públicos, Pauna, y muchas universidades. Pero lo que yo pienso es que actualmente las condiciones están perfectamente claras para emprender un proyecto común, de nación, aprovechando lo mejor de nuestras energías y lo mejor de nuestros talentos. Los gobiernos de los dos países están en la mejor disposición de apoyar, y naturalmente vamos a suscribir un convenio de colaboración, no entre agencias, sino entre los estados. Esperemos que se firme por los presidentes, o al menos en presencia de los dos presidentes de México y de la Federación Rusa. Finalmente, la palabra recorrer es trabajar en red, trabajar con un proyecto común, trabajar con una ilusión común, trabajar con una ambición común. México y Rusia, estoy seguro que el espacio es el escenario ideal. Hay otros escenarios muy interesantes: otras ciencias, tecnologías, industrias, educación, exploración, pero el espacio es transversal a todo, y podemos agrupar los grandes talentos que ustedes han observado en México. Académica, una comunidad científica, una industria, una posición gubernamental muy clara de apoyar y posicionarnos como un país que utiliza la ciencia y utiliza el espacio para el progreso social y económico. Y si lo podemos potenciar con la visión que tiene Rusia, seguramente encontraremos estos nichos de oportunidad que no solo nos permitirán resolver problemas comunes, atacar los grandes problemas de la sociedad y del planeta, el medio ambiente, el desarrollo sustentable, y también ser un motor de desarrollo